fuiste cristiano, hoy te estoy entregando fusil y un nuevo territorio. Ustedes son los pioneros, ustedes son los puntas de lanza, ustedes son los que van adelante, ustedes son la primera línea, ustedes son los hijos que van en la vanguardia. Se apaga la pasión, la presencia de Dios se va de tu vida y ese debe ser tu mayor temor. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Unos de ustedes van a repartir la heredad que tal vez las generaciones pasadas suyas no lograron conquistar. La promesa que algunos desecharon, que algunos tomaron en poco, la primogenitura que otros no quisieron llevar, la carga que nadie quiso pagar, hoy tú la vas a pagar por la siguiente generación. Y tú vas a conquistar la promesa que Dios le dio a tus padres y a tus antepasados. La conquistarás para tu generación. Es mi temporada de pasión, es mi temporada donde yo entro a Egipto y agarro todo lo que Faraón destruyó y yo empiezo a construir lo nuevo. Esta es la marca de esta generación. Una generación que no le importa lo que el resto diga de ellos. Una generación que no le importa lo que digan sus compañeros. Una generación que no le importa porque tiene violencia para guardar su santidad, para guardar quién es. Yo sé quién es. Mi identidad me da autoridad y mi autoridad me da violencia. Violencia, violencia, violencia en contra del enemigo, violencia en contra del pecado. El pecado no viene en contra de mí, yo voy en contra del pecado. En un congreso, generación violenta en Quito, donde yo pasé el punto de no retorno, yo decidí cargar la presencia, yo decidí amar la presencia. Ellos no son la cosecha. Ellos son los obreros que van a recoger la cosecha.